Bueno, pues continuando con el programa, no sé si ya esté nuestro siguiente ponente por aquí, el doctor Gustavo Mercado Mancera. Bueno, la siguiente ponencia se llama Anomalías de la precipitación de enero a julio del año 2023, presentada por el doctor Gustavo Mercado Mancera, Saori Figueroa Ochoa, Amanda López Maya y María José Montiel Legorreta. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, perfectamente bien. Adelante. Excelente. Pues es un gusto nuevamente estar por acá con ustedes, nuestro público que nos apoya y nos asiste ya en una sexta edición del CONATEC. Y bueno, agradezco la oportunidad que nos permiten a mi grupo de colaboradoras y a un servidor presentarles este tema que, bueno, en función de lo que se ha venido revisando en las dos sesiones anteriores, en los dos días anteriores, hablamos de anomalías, de un tema como es la precipitación, del que en su momento poco advertimos de su presencia, salvo cuando llegan eventos que nos incomodan nuestro camino diario. Esa es la palabra más correcta y más leve de decir. Entonces, pues creo que lo primero que tendríamos que tener claro, y para que hablemos el mismo idioma, dicen algunos profesores de la facultad, es definir qué es la precipitación. Y esta precipitación, pues es un elemento del clima, es un hidrometeoro que proviene de una nube. Lo importante es que visualicen, sí, que la precipitación cae de una nube, pero no todas las nubes van a precipitar. Y esta precipitación puede ser en forma líquida, sólida o semisólida. Y cuando excede los valores normales de un lugar y vienen las inundaciones y las escorrentías y los daños en los vehículos, en la infraestructura, en las techumbres de las casas por la caída de granizo de tamaño excepcional, es cuando hacemos referencia y nos acordamos de la precipitación. ¿Sí? Cuando hay desbordamientos, producto de grandes lluvias asociadas a tormentas tropicales, por ejemplo. Sin embargo, cuando viene su ausencia, todos nos alegramos, y lo digo con toda seriedad, todos nos alegramos porque podemos andar de mangas, podemos andar de tenis, de huaraches, y qué bueno que no ha llovido porque mi ropa sí se va a secar y mi carro no se ensució. Lamentablemente, en la agricultura, nosotros tenemos un elemento vital, ¿no? Con el agua todo, sin el agua nada. Entonces, eso nos va a tener siempre en la parte de actividades agropecuarias y del sector primario en general, siempre atentos a su presencia y sobre todo a su ausencia. Es una condición recurrente, cíclica. La sequía, sí. En algunas zonas, sobre todo las zonas áridas, semiáridas, se exacerba, sí. Pero, ¿sí? Los daños que se causan por la disminución de la precipitación en zonas templadas, zonas tropicales, también hay sequías en las zonas tropicales, esto nos va a generar incertidumbre, y de incertidumbre no solamente de índole económico, sino también político y social y biológico, evidentemente, ¿no? Aquí en la zona tenemos un promedio de 652.1 milímetros registrados ahí en la estación meteorológica de la facultad. Sin embargo, la recurrencia de ella durante el 2023 nos empezó a, y nos debe de alertar, y no solamente este año, ya traemos varios años con este problemita, de una disminución, de una sequía prolongada
que lo que está disminuyendo es la producción agrícola y la productividad, ¿sí? Y reitero, esto nos puede generar un problema mayúsculo que todavía no visualizamos. El objetivo de esta exposición es presentarles estas anomalías durante enero a julio del 2023. Sí, esta imagen es de este año, tomada por el mes de julio 2022. Y acá tenemos una lluvia, sí, sobre el cerro de Tepotzotlán por esas mismas fechas. Sí, la lluvia estaba concentrada sobre la montaña, pero acá en el valle, nada de lluvia. Bueno, veíamos pasar nada más las nubes. Ahora sí, pero miren, casi venía cabalgando como un perrito por ahí, ¿lo ven? ¿No? Ahí sus patitas y su cabecita. Bueno, pues las nubes iban galopando. Y simplemente en el área de estudio, y no solamente en el área de Cuautitlán, todo el valle de Cuautitlán, Texcoco, sufrió de daño por sequía este 2023. Los datos son capturados en la estación meteorológica, que ustedes se las he platicado varias veces. Tenemos allí en la facultad ya 36 años de datos, un clima templado, subhúmedo, con lluvias de verano. Para esta presentación, además de los datos de enero a julio del 2023, pues comparamos una información que hemos venido trabajando de 1987 al 2022, ¿sí? Y algunos datos que están reportados por Figueroa para comparar el valor en relación al promedio de probabilidades del 70%. Este es el panorama del 2023, ¿sí? Y los compañeros que me están escuchando, que ya vi por ahí a dos o tres que hemos andado en el campo, dicen, pero ¿cómo se te ocurre decir que esto es sequía? Mira, yo volteé a ver mi parcela, mira qué cultivos de 2, 3 metros tengo de altura allí en la facultad. Estas son las condiciones de temporal. No tuvieron apoyo de riego. Y esta es una condición latente y prevaleciente en las zonas templadas del país. Donde se cuenta con riego, evidentemente les ayudó a minimizar y menguar el daño por la sequía. Pero este es el panorama de las zonas temporaleras. Este es el panorama que tenemos ahí con datos de 36 años. Vean ustedes la precipitación, cómo ha ido oscilando. Hemos tenido extremos desde 347 milímetros en 1988, como hemos tenido extremos de hasta más de 1000 milímetros en el 2015, pero este año, de enero a julio, 195 milímetros. De enero a octubre, al día de hoy que estamos platicando, son 369 milímetros. Tenemos un déficit de agua muy importante. Y dirán, ay, profe, pues vamos y la compramos al Walmart. Ahí venden agua. Y no quiero ser irónico ni grosero ni sarcástico, pero esta baja de precipitación afecta todo el ecosistema en general. Afecta la recarga de los acuíferos. Afecta la recarga de agua en las presas, embalses, en los lagos, las lagunas, en todo el ecosistema del planeta, y esto nos puede orillar a una crisis hídrica muy cercana. Y no quiero ser alarmista ni amarillista. Simplemente son los datos que, si bien vean ustedes la precipitación mensual al 70% de ocurrencia, nos está hablando que el mes más lluvioso no pasa más de 100 milímetros. Tenemos un déficit de agua, además de su ausencia, la poca que llega en un suelo deshidratado, en un cultivo exigente de agua, no alcanza para un buen desarrollo de la producción. Estos son los valores de precipitación. Esta es la precipitación normal. Sí, o sea, en el mes de enero precipitan 7.6 milímetros o 7.6 litros por metro cuadrado durante el mes. En julio, 127 milímetros o 127 litros por metro cuadrado. En el 2023, estos fueron los valores.
y estos valores negativos implican un déficit de agua. Junio, que es cuando inicia el temporal o iniciaba el temporal, ya no sé, ya no podría asegurarlo, nosotros tenemos un déficit muy serio de agua. Si lo vemos en esta gráfica de barras, los colores rojos nos están representando el que nos falta agua. Y la pregunta es, ¿de dónde la voy a sacar? ¿No? No se recargue el acuífero, las presas están a menos del 40% de su capacidad. El próximo ciclo otoño-invierno viene serio, no es tan ligero de decir que solamente con la reparación de una infraestructura hidroagrícola podemos remediar el problema, no, el problema es la falta de disponibilidad de agua. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Buscar otras alternativas de cultivos quizá, me atrevo a decirlo, igual con capacidad forrajera, porque nosotros también ahí en el rancho, en la FES, necesitamos forraje. Porque miren nada más, esta es una imagen de la semana de, primera semana de agosto del 2021, del 2022 y esta es del 2023. La fecha de diciembre es la misma, 9 o 10 de junio, ¿sí? Para la primera semana en el 2021, la calabaza ya estaba en floración, en fructificación, el frijol en floración, el maíz ya con un porte de casi un metro de altura. En el 2022, una situación muy semejante, y 2023 en etapa vegetativa, el frijol en etapa vegetativa y el maíz apenas saliendo en la segundo par o tercer par de hojas. Muy contrastante la situación. ¿Sí? Repito, cultivos con la misma fecha de siembra, solo que con la diferencia del ciclo. Para estos dos años, a pesar de que hubo algo de sequía interestival, nosotros tuvimos la precipitación muy cercana a la fecha de siembra, ¿no? O sea, 15 de junio. Para el 2023, la lluvia fue hasta el 10 de julio. O sea, 40 días la semilla, 30 días la semilla ahí en el suelo sin agua. Perdimos, evidentemente, siembra, ¿no? ¿Causas de esta sequía? Pues se ha consensuado de la presencia de fenómeno del Niño y se estima que para este invierno en el hemisferio norte se va a agravar la situación de un Niño, ¿sí? Una situación de mayor sequía y con esto disponibilidad de agua. ¿Qué observamos finalmente? Sí, manera de conclusión, que no es conclusión y terminó esta exposición. Creo que este es el inicio de un trabajo que tenemos que hacer más delicado y más puntual de esto. Quizá no solamente como se dicen con datos que se tomaron en un bote, con una regla o en una estación automática, sino de hacer un trabajo más fino para que podamos tener un uso más adecuado del agua, ¿no? Porque aquí los datos están, junio y julio de este año, con un déficit bastante, bastante fuerte, ¿sí? El panorama para el ciclo otoño-invierno no se ve nada halagüeño en particular, y esto tiene que buscar alternativas para un mejor manejo y una mejor distribución. Nos interesa la FES Cuautitlán, pero la zona, repito, del país y del mundo entero nos obliga a pensar en el agua, ¿sí? Aquí está mi correo electrónico, les agradezco mucho su atención. Creo que hay minutos para alguna pregunta o comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mercado. Agradecemos su presentación. Tengo aquí alguna pregunta. Usted ya dijo un poquito acerca del fenómeno del Niño o de la Niña. En este año, ¿cuál es el que prevalece en esta zona de la República Mexicana? No hubo Niña. De hecho, se hablaba de una situación neutra a principio del año. Pero en junio ya el Servicio Meteorológico Nacional estaba dando cuenta de la presencia y el impacto que estaba teniendo el fenómeno del Niño. La Organización Meteorológica Mundial advierte sobre la presencia de Niño a partir de octubre, noviembre y se iba a exacerbar hasta el mes de marzo,
a abril del próximo año. Una situación muy delicada que, repito, pone focos rojos para todos los tomadores de decisiones y la planeación del recurso hídrico. Al respecto de esto, fíjese que aquí es importante hablar de lo que sería la captación de agua de lluvia. ¿Qué probabilidades hay de que usted tenga, junto con otros colegas, algún proyecto en ese sentido de captación de agua de lluvia para ocuparse posteriormente en el riego o en el uso de otras instalaciones en la facultad? Y en nuestra casa misma, doctora, y en nuestra casa misma nosotros podemos colectar esa agua. Imagínense, toda esa agua, todos esos 652 milímetros por metro cuadrado que precipitan, si las pudiéramos colectar, pudiéramos estar atendiendo al menos las necesidades hídricas de las áreas verdes, las necesidades hídricas de lavar el patio, las necesidades hídricas de lavar el carro, ¿sí? Quizá. Está dicho por los especialistas, no lo estoy diciendo yo, no sería suficiente esa captación de agua para dar un riego agrícola, porque requerimos un volumen mayúsculo, ¿sí? Pero sí pudiera menguar, sobre todo en la facultad, áreas verdes, ¿no? Por ahí el doctor Morales, para no comprometerlo, de Campo 1, estamos teniendo entrelazamiento de datos para, ellos están proyectando captar todo el agua de las azoteas en Campo 1. Y bueno, platicando con él un poco, le decía, doctor, este año, ahí le van todos los datos diarios, todos los datos diarios, pero este año no es para hacer muchas cuentas porque no nos van a salir, nos va a salir muy costoso el estar pensando que por almacenar el agua vamos a salir del problema, ¿no? El agua tratada, Ángel Raigosa, es muy complicado, porque trae consecuencias graves. Si no hay un buen tratamiento, ya no hablemos de la parte biológica, que eso está muy claro, que no la hay, pero en la parte química pueden quedarse metales pesados, algunos residuos de elementos que no son fáciles de degradar en un proceso como los que normalmente o tradicionalmente se hacen, ¿no? En esas famosas tinas de oxidación. Yo he visto, desafortunadamente, que al paso de 15 años, un pH agrícola de una zona que normalmente tiene un pH de 9, zonas áridas, alcalino, al paso de 10 años, el pH anda en 12, ¿sí? Ya muy deteriorados por el uso de aguas residuales, maltratadas, ¿sí? Amén de la parte biológica, ¿no? Que eso es muy, muy delicado. Bueno, pues agradecemos en nombre del Colegio de Técnicos Académicos y del CONATEC, agradecemos su participación, doctor Gustavo Mercado. Muchas gracias. Gracias a la hora y muy amables. Buen día. Buen día.